Bueno, habéis dominado por fases, muy directos, pero otra vez fallos puntuales. Ya, bueno, ha sido, ya te digo, entre el frío, el viaje, el domingo a la mañana, quieras que no, el cuerpo está un poco cansado todavía y bueno, ha habido fallos puntuales que hemos tenido y al final pues esos fallos lo pagas caro. Demasiado abultado el marcador, ¿verdad? Bueno, ha sido bastante, la verdad. Ellos han tenido han tenido pocas ocasiones y tal, pero bueno, al final lo que han tenido han metido. Y pues, en cambio nosotros al revés. Eso es. Vale. Hemos fallado. ¿Os ha hecho media el primer gol? Pues, hombre, ha jodido. Estamos ahí con el 0-0 bien, poco a poco, atacando un poco y tal. Y al final, pues eso, ese fallo tanto que hemos tenido, pues nada, 1-0 y... ¿Qué os han dicho en el descanso? Pues nada, animarnos que este partido se puede levantar. Que con casta y tal, con ánimos y tal, que este partido se puede levantar, pero al final hemos tenido esa mala suerte, que al final la... ¿Y qué os han dicho al finalizar? Quizás no sé, he llegado un poco tarde, la verdad. ¿Te has perdido la bronca o qué? Eso parece. Me llego ya a la ducha directa. Vale, pues nada, a ver si en Mayona me maquillamos la clasificación un poco, ¿no? Creo que falta fe. Bueno, venga, chao, gracias. Bueno, habéis dominado por fases, habéis sido muy directos. Pero fallos puntuales os han condenado. Sí, las contras de ellos eran muy vitales y tenían jugadores de calidad y eso nos ha matado el partido. Y no sé, hemos tenido ocasiones claras, pero sin completar, la efectividad de ellos. Sí, pero demasiado. Sí. Demasiado abultado el marcador, ¿no? Para lo sí, que yo creo visto. Que sí. De, no sé, del 1-0 hemos tenido ocasiones, luego. Con los cambios también hemos podido marcar algún gol, pero con las contras nos han pillado y nos han hecho los tres goles, que creo que son un poco injustos. Injustos, la verdad. Y el primero os ha hecho bastante mella. Sí, porque habíamos puesto 5 defensas y nuestro objetivo era pues 0-0, apretar el marcador nuestro y igual hacer un gol nosotros y no ha salido bien el plan y pues luego hemos cambiado de táctica y pues eso, nos ha salido mal. ¿Qué os han dicho al finalizar? Bueno, nosotros no hemos trabajado mal, pero que tenemos que ser más efectivos. Y eso, que el que perdona al final lo paga. Efectivamente. Bueno, pues gracias, Borja. Bueno. ¿Cómo te has visto tú en el encuentro? Bueno, bastante por debajo de la media del partido, porque no he estado muy bien en los balones. En los balones de las contras y eso, en los balones disputados, ellos tenían un equipo muy bien armado y era muy difícil hacerles frente porque estábamos en inferioridad numérica en medio, estábamos 2-3 y ha sido bastante jodido. Pero bueno, trabajar y eso. Lo único que he podido hacer es trabajar. Trabajar, verdad. Pero bueno, habéis sido muy directos y los fallos puntuales es lo que os ha condenado. Las contras, sobre todo las contras. Un equipo muy bien armado atrás, no les podíamos hacer nada, no hemos conseguido profundizar. Y en las contras nos han jodido, porque era un equipo muy serio, muy bien trabajado y con gente arriba, gente muy buena arriba. ¿Tú crees que el esquema es el adecuado?
el esquema del hombre, equipo. Yo creo que ha sido un acierto salir con 5 defensas, porque si llegamos a salir con 4 nos habrían hecho más ocasiones incluso. Pero bueno, estaba el fallo ahí del medio campo, que estábamos 2 para 3. Pero bueno, yo creo que sí, ha estado bien planteado el partido, lo que pasa es que ellos han sido más, porque están en su campo, están en su tierra y nos han matado. Campo muy grande, han abierto el campo y nos han matado las contras. Vale, ¿qué os han dicho en el descanso después del primer gol? Pues nada, que la cabeza arriba y que a remontarlo, que se podía. No era nada del otro mundo, pero claro, hemos salido, hemos hecho lo que hemos podido y nos han matado las contras. Vale, pues nada más, muchas gracias y a ver en Mayona, ¿eh? Vale. Mayona nos vemos. Venga. Open your mind.